Entrevistamos a Javier Joyle, gerente general de Everest Perú, sobre la ceremonia de los premios Everest 2018 en su tercera edición. Enseguida veremos sus declaraciones. Hemos concluido la tercera edición de los premios Everest, de la Fundación Everest en compañía de la UTEC. Este premio lo hacemos todos los años para promover el emprendedurismo y la innovación en el Perú. Y lo que buscamos es que toda persona, ya sea universitario, ya sea profesional, presente un proyecto de innovación al cual premiamos. Lo hacemos en dos categorías, son tecnologías digitales y tecnologías industriales. El premio consiste en un premio monetario de $10,000, así como un soporte para mejorar y desarrollar el proyecto de cada innovador, cada candidato. Igualmente los enviamos a nuestro centro de innovación en España para que puedan inclusive adquirir experiencias y conocimientos de la realidad europea y poder desarrollar mejor sus modelos de negocio y su proyecto. Finalmente, el ganador en el Perú concursa con los ganadores a nivel mundial para el concurso Everest Mundial, que consiste en 60,000 euros. Es un premio bastante apetitoso y ojalá que nuestro finalista peruano, nuestro ganador peruano, compita y gane ese concurso a nivel mundial. Y agradezco a CSTIC TV por la cobertura mediática que nos ha dado a este importante evento de apoyo a la innovación y el emprendedurismo en el Perú. Muchas gracias.